Bienvenidos a 171, la copia, la mejor copia, según dicen, de GTA. Vamos a probar el juego, a ver qué tal va. Habrá bug, habrá muchas cosas, pero este es el GTA de plástico. Tienen que cargar un poco las texturas, me parece. O sea, de momento soy un poco chof. Y no sé si hay algún tipo de objetivo en esta vida o qué. A ver, ¿puedo robarte el coche? Venga, la puta calle. Uy, ese hombre sale un poco... Y se le va cambiando el color del pelo, eh. Cuidado con eso. El coche, quiero que en la física, me recuerda un poco a las de GTA 4 con ese barqueo que tiene. ¿Os dais cuenta? Es muy GTA 4, se siente muy pesado, ¿vale? Primera impresión que tengo. Se siente muy pesado la física. Eso es algo que me gusta, aunque pierde dinamismo, obviamente, pero en realismo, la verdad es que, nada mal, ¿eh? En realismo me mola. A ver, vamos a, vamos a ir probando otras cosas. Por ejemplo, si mato a esta señora, ¿a ¿qué? Pues ha muerto, ¿no? Tampoco... Es que esperaba. ¿eh? Ojo, pero la destrucción no está nada mal, ¿eh? Buena deformación. O sea, no me parece tampoco... Podría ser mucho peor. A ver. Ojo, no está mal, ¿eh? Me esperaba algo bastante peor al estilo así San Andreas, que hiciera una animación hipercutre. Pero no, no, el tío realmente reacciona bien, ¿eh? A la física. A ver si veo a alguien y le reviento. Como esta señora, por ejemplo. ¿Pero qué, qué hacía? ¿Que lleva una pizza? Bueno, 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 bueno. ¿Qué cojones? ¿Que lleva una pizza por mitad de la calle? ¡Ojo, ese salto espectacular! El CJ este de plástico. ¿Y esta qué lleva? Un paquete de Amazon. Uy, entrega recibida, ¿eh? Tome que le firmo, que le firmo. ¡Oh, qué cojones! Le he hecho el molinillo, ¿eh? ¡Qué épico! Eh, es que soy letal, soy letal, en el cuerpo a cuerpo soy letal. ¡Ojo! El puenteo, ¿eh? Buen detalle. No está mal, creo que me ha dicho me cago en tus muertos en brasileño. Ojo, tengo una estrella, ¿eh? Bueno, una. No, no sé qué es eso, una, una placa, una, una insignia. Pero sí, sí, me sigue la policía brasileña. <laughs> ¿Qué coño ha dicho? ¿Qué coño ha dicho? Se cago en mis muertos en, en, en brasileño, pero brasileño antiguo, ¿eh? Posiblemente. ¿Os acordáis del.? La... Hostia, que hay un bombero arriba. Bueno, un bombero, o un antenista, o algo de eso. ¡Le he tirado! No, ese detalle, ese detalle me ha ganado. Ese detalle me ha ganado. ¡Qué bueno! ¿Qué pasa? ¿Qué? ¡Hostia! ¡Que se me han bajado, eh! Cuidado, cuidado. Pelea brasileña. ¡Carayo! ¡Muere, muere, perro! Se pueden comprar armas. Ahora vamos viendo eso. Veo iconos por el mapa, así que imagino que sí, pero quiero explotar este puto coche. Que... Vale, vale, ya está saliendo fuego de sitio. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Pero qué cojones! Esto es muy bestia, ¿eh? ¿Estáis viendo esto? ¿Pero estáis viendo esto? Pero, a ver, soy totalmente negro O sea, más. O sea, ¿qué, ¿qué gore eso? Así como muy... Estaba ardiendo el coche y yo dentro gritando ya. ¿Qué cojones? ¿Pero explota o no explota? A ver Explota ya, tío No explota el puto coche, ¿eh? Más negro, dice sí, A ver, no, no no, A ver, yo no he dicho eso No ponga... He dicho pero, A ver, soy totalmente negro O sea, más bueno, Igual si lo he dicho no me acuerdo, tío No me acuerdo Eh... ¡Señora! Se queda llorando en el suelo, ¿la escucháis? Ya está, y le sale sangre y muere. Vaya cara se la ha quedado, ¿eh? Para ahí un poco. No sé. Ah, no, no, que sigue. Espera, espera, que sigue hablando, ¿eh? Creo que sigue viva. Es como los. ¿Sabéis las muertes en GTA 4 que se quedan como moviéndose todo el rato? Que realmente no está muerta, pero sí. ¡Eh, eh! Era broma, era broma, Era, era una broma, era una broma. Era una cámara oculta. El pibe del Uber. ¿eh? Pues sí, literalmente ahora mismo soy el de Globo. Yendo a tu casa a llevarte unos macarrones. Puedo hacer caballitos. Hay algo que. A ver, shift. Control, control. ¡ol! ¡Ojo! Nada mal, ¿eh? Vale. Ya. ¡Ay, caray! Ay, ah, por ahí continúa el mapa cuando no esté en, en fase beta, supongo, ¿no? Ahora supongo que no podremos pasar. Ah, mira, por ahí lo pone, ¿no? A cada 50 en compras. Barato supermercado. E. Eh, Pere de cero. Bocet. Cana, dos dos espero que hayan entendido. Mi brasileño es perfecto. Eh, sí, pero no sé cómo se trabaja, ¿eh? Literalmente cualquier youtuber. ¿eh? No sé cómo se trabaja. <laughs> se puede trabajar de repartidor de paquetes y pizza si no me equivoco. Sí, pero ¿cómo? plan, a ver, voy a ir a este icono de aquí, sale como una moto, voy a ir allí, a ver. Señora, ¿me da trabajo? Objetivo la remuneración. Interactuar es trabajo. Ojo. Ojo que me acaban de dar mi primer trabajo como repartidor de pizza, ¿eh? ¿Pero dónde voy? Entrenador de pizza. Vale. Veo el icono. Tía, pero este cliente está un poco... Creo que me van a atracar por este barrio, ¿eh? Tengo miedo. Tengo miedo. Este sitio es un poco... Que a ver, yo no soy de prejuzgar por... Por el tipo de... De barrio, ¿no? Pero... Aquí es que me van a pegar en una puta paliza. Mira, aquí está el hombre. Ah, no. Es una mujer. ¿No? Sí, con mascarilla y todo, ¿eh? Atestar. Apoyarse. ¿Cómo te entrego su pizza? Señora... Ah, mira, le llevo la... ¡Hostia! Pero qué detalle, pero qué mierda es esto, tío. más es la puta pizza! ¿Puede comerse la pizza, por favor? Saca de vehículo y entrega mercancía. Ahí está. ¡Que la disfrute, señora! ¡Que la disfrute! ¡Buen provecho! ¿Cómo que trabajo cancelado, tío? De verdad, uno no puede darle una palmadita así, ¿eh? De buena amistad. Esto será un taller, ¿no? Imagino. Señor, ¿me atiende? Saludar. Ofender. 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 ¿Ofender! ¿Qué me ha dicho? ¡Que me tune la moto, gilipollas! ¿Que quiero entregar las piezas más rápido? Pues nada, tío. Aquí no te atiende nadie. ¡Ojo! Una, una, una hoja de marihuana ahí, ¿eh? A ver qué es. ¡Ojo! ¡Gente malrullera! ¿Me vendéis porro? Este es un trabajo criminal. La remuneración es de 800 pavos. Es algún trabajo ilegal para los delincuentes y obtener dinero extra. Cometer delitos dentro del territorio atacar delincuentes puede ser muy peligroso, pero también muy rentable si tiene éxito. ¡Hijo de puta! ¡Pero que no he hecho nada! ¡Pero que...! Estaba leyendo vuestras instrucciones de mierda. Malditos traficantes. Vale, ¿esto del paquete qué es? Que antes le eh, he matado a la señora. Pero ¿qué es lo del paquete? Es de 75, porque pues, te jodan. Mira, lo voy a hacer porque... Ahí, ahí, vamos la. Ahí, ahí, vamos Eso dicho. No sé qué significa. He entrado por donde no es. Pero... Lo que no sabéis. Es que yo tengo un truco. De repartidor. Aquí de... De Amazon. Vale. Puta merda, ¿Qué pasa? No tenemos. Puta mierda, me dice. ¿Nunca has visto al repartidor llegar haciendo parkour? Sí, sí, aquí tienes tu paquete de mierda. Venga, déjame vivir. ¿Otra entrega? Nah, que te jodan, ya no hago más entregas. Ven que te pegué. Ven, que te doy una hostia. ¡Hala! Trabajo cancelado. ¡Ojo! A ver, ¿me puedo colar en tu casa? ¿Qué hay en la nevera? ¿Está tu madre aquí? La mato, ¿eh? <laughs> está feo, está feo. Señora, cuidado. ¡Hostia, está la de la pizza! Pues, pues, acabo el trabajo. ¡Hala! ¡A la mierda! ¿Y tú qué haces desnudo? ¿Tú qué haces desnudo, tío? ¿Puedo reventarle los muebles? ¿Puedo partirle algo? No sé. ¿qué, ¿Algo podré hacer, no? ¿O no? No puedo hacer nada. Pues me voy corriendo. Espérate, Poli, que me compro aquí un arma y te reviento. ¡No, no, no! Me estaban, me estaban arrestando a través, a través del muro, ¿eh? Dame una pipa que me persigue la Poli. Interactúa con la tienda. Pero si sí se ha ido. Sí se ha ido. Bueno, pues me llevo el coche entero. <laughs> ¡Que te joda, ¡Que te joda. ¡No sabías este truco, eh! ¿Cómo sabías este truco? Porque sigo a Kerti. ¿Puedo comprarme esta casa? ¿Cuánto vale? Es mi meta en la vida. ¡Pero no me dispares! ¡Estoy intentando mover el mercado eh, inmobiliario, gilipollas! Pues suyo por los tejados de Brasil. Joder, no tendremos GTA 6, pero y lo bien que no lo pasamos. Me acabo de reventar en la casa de una pobre señora que no tenía culpa de nada, pero es que me voy a refugiar aquí. Me gusta que cada casa es diferente, ¿eh? No han reutilizado. No se están. A ver, supongo que algunos sí. Pero dos casas que entro y son totalmente distintas. El tizor rey ilegal, bueno, es que me obliga, la sociedad me obliga a ser ilegal. Mira dónde vivo, mira qué barrio, mira qué sitio. Es que me obligan a ser ilegal. ¿Quiero moverme? Pues tengo que robar una moto. Eh. Interactuar con la tienda. Esto la mil, tú eres un tú eres un chorizo. Tú eres, tú eres un ladrón. O sea, es, es verdad, eres un ladrón, hijo puta. Me pillo un revólver, ¿vale? Porque no tengo para otra cosa. Pero eres un ladrón, te pienso matar con él. A ver. Tía. ¡Uh! Madre mía, cómo se notan los años de, de en juegos eh, shooter, de verdad. Cómo se nota. Cómo se nota, menudo tiraco. Te has llevado así sin quererlo. Pero qué clase de barrio estoy que pego un tiro y la gente en vez de asustarse viene a matarme. Dos de, dos de 20 criminales abatidos. ¡Ah, que estoy conquistando territorio! ¿Sí o okay? qué? Pues dale, vengan, vengan, vengan aquí, pero con la cara destapada. Espera, espera. No vale, no vale. A la toma por culo. ¿Han muerto? Tranqui, ¿te puedo robar? ¡Hola! ¿Qué puedo robarle? Nada, nada, definitivamente estamos en GTA. 6 Definitivamente esto está a otro nivel, eh, en Eh, dinero, 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 dame dinero. Venga, dinero, ¿no? Dame dinero ya. Quiero comprarme un arma mejor. 65, eso es mierda. Dame dinero. Dinero, dinero. Te atropellan, dinero. Venga, rápido. Ahí está. Bueno, se farmea bien así, eh. Dinero, dinero. Venga, venga, venga. Dale, 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 dame dinero. Ahí tú, tú, dinero, dinero. Dinero, venga, dinero, dinero. Mira, aquí me hago la... Aquí me hago la triple, eh. Me saco el UV. Dinero, dinero. Señor, señor, no se vaya, no se vaya. Dinero, dinero. La pensión. Dame la pensión. Ahí dinero, señora, dinero. Dinero, venga, de dinero, dinero. Dame dinero. Dinero, señor. Usted tiene pinta de manejar. Venga, la doble, la doble, ¿eh? Señora, dinero. Dame dinero. Me hago la doble aquí. Ah, señorita, dinero, dinero. Venga, tú también. Es que si la das así, te lo das los dos. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Ha salido haciendo la L No ha matado Increíble, de verdad Fui para bala O sea, que has parado la bala A ver, eh, traigo el peor coche Para tunear Pero bueno A ver qué podemos hacerle Básico Deportes Premium Ah, mire, puedo tocar A ver ¡Ojo! Nada mal O sea, esto es como una especie de pack ¿No? En plan El body kit Esto es como un pack Que lo pone más deportivo Oye, qué guapo, ¿eh? Pero está tremendo, tío, esto. Este juego es el futuro. No, este juego como lo pulan bien. Y, tía, que empiezo a creer en el proyecto, eh. Oye, pues muy bien, eh. Muy bien. No tengo pasta. Pero si tuviera... Espérate, que te pago. Espera que te pago. Toma. Corre, corre. Corre, que se ha enfadado! ¡Corre! Que te jodan. Trabajo criminal. Dale, dale. Cobro de cuenta. Voy a pegar paliza. ¿Qué le pasa a este hombre? Elimina a la persona marcada en el mapa Pues está aquí ¡Oye, que es el cliente, el gilipollas! Si me habéis dicho que vosotros... Me cago en vuestra puta vida Pero vosotros veis normal eso Ya no cobro Ya no cobro Literalmente he hecho lo que me han dicho Señor El dinero ¡Ojo! ¡Hostia! Pero qué cojones lo acabo de enganchar por el cuello, tío. La poli, la poli realmente. Mira el perro, tú rayado. La pasta, la pasta. Eso, dámela, dámela. ¿Cuánto me ha dado? 142, muy poco, vas a morir. Vale, viene la poli, voy a enganchar un ren. A ver si. si. ¡Tú, tú, 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 tú! ¿Quito ahí ¿Quito ahí! ¡Quieto ahí, quieto ahí! ¡Eh, Quieto ahí, quieto ahí quieto... ¡Eh, eh, quieto ahí! quieto me cago en tu puta madre. ¡Ven aquí! Puto caso, ni puto caso. Nah, ni puto caso. Eh. No tengo renes no hay rehenes? ¡Ay, ay ay No me lo creo, tío. No me matéis ahora, porfa. Quiero, quiero ser de vuestro mundo. Cuidado con esa que no Es por tiempo la misión, cierto. Hay que correr. Hola gente, llevo marihuana, pero no me paréis, porfa. Te demoraste mucho, el cliente no te pagará. Que venga ya. Pero sí. Pero qué dice. Pero si voy dentro del tiempo. A tu puto porro. Madre mía, ¿cómo te lo vas a meter esta noche aquí, eh? ¡Píllalo! ¿Qué crees? ¿Que ¿Te salga gratis o qué? Oh, 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 ¿Qué hizo? ¿El ¿Qué hizo? Pues mira, entregarle un porro a este viejo. Este será terapéutica. Con su edad será terapéutica. No creo que sea por, por vicio. En final, yo creo que. ¿Qué ha pasado? ¿Qué, pero, pero... Espérate, espérate, que se me, está, se me está yendo hasta el juego. No, no sé qué ha pasado, eh. No sé qué ha pasado con esto. Chama a la policía ahí, alguien. ¿okay? No, 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 no llame a la policía Me voy, me voy, me voy Porque van a llamar a la policía Y me voy a buscar un problema Esta si la atraco me da algo, aparte de la pizza ¡Fila de puta! Señora, fila de puta Robar Venga, dame, dame pasta, dame pasta 34 pavos, vas a morir Apártate, vas a morir 34 pavos me ha dado No sé, bueno, da igual Ojo, mega salto, ¿eh? mega rampa Quiero que venga la poli. <laughs> ¿qué te pasa en el cuello, bro? E Ese tipo de cuello hay que desarrollas cuando vives aquí. Que te estoy atracando, oh, gilipollas. No pilla la indirecta. 118. No, te voy no, a perdonar la vida. Era broma, era broma, bro. Era broma. Mierda, no, no estaba recargado. Momento, ¿eh? Era broma, era broma. Vale, ya viene la poli. Necesito un ren. No, no vaya ahí, no vaya no vaya Señora, señora, señora. Conmigo, señora, ahí está. Vengan, negociemos. No pueden disparar. No pueden disparar. Sería poco realista. ¡Qué viene! ¡Ay! Hay que susto me ha hay que susto me ha dado. Pero habéis matado a vuestros propios compañeros anormales. ¡Gilipollas! No podéis disparar, yo un ren. Sí, sí, alto invisible, lo que quiera. No podéis disparar, yo un ren. Nada, nada, nada. No hablo tu idioma, pero me la suda. No podéis dispararme. ¡Hostia! ¡La habéis matado, tío! Protege y serví. Ah, no la han matado, la salió bien, la salió bien Proteger y servir, tío Proteger y servir Pero falta, falta mucho, claro A ver, tampoco exageres Que hay un muro de dos metros No ha sido la caída eh, de, de No sé No ha sido la caída de un rascacielos Tampoco, como para que grite así, tío ¿Qué cojones? Ojo, hogar dulce, hogar, tío Hogar dulce, hogar Nada mal Las puertas de San Andreas, eh Creo que no hay más funciones en la casa Creo ¿Puedo dispararle a eso? Ah, no, ah no, no, no. Pensaba que era una, una, una bombona de, de gas, pero creo que son las cenizas de, de, de mi abuela. ¿No? ¿Es una urna? Una? <laughs> creo que me acabo de dispararle a mi difunta abuela. Bueno, no pasa nada. Me ha gustado bastante la entrada a las casas, eso me ha parecido bastante bueno. Tiene también las cenizas de su abuela aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué problema hay? ¿Qué problema tenéis? Estoy disparándole a vuestra abuela. ¡Tía! Que tienen armas? No, me colan casa de los chungos, tío. ¿En serio? ¿En serio? Pues sois vosotros o yo. ¿Ah? Pues allá tenemos casa nueva, ¿eh? Tío, ¿qué más gente? ¿Es vuestra casa? Es? Creo que he dicho, ¿es vuestra casa y qué? Ese se ha, se ha revivido, ¿eh? Pues muy divertido el juego, la verdad. Mejor de lo que me esperaba. Habrá vídeo en que era HD analizándolo a fondo. Sobre este espero que os haya gustado, que os haya divertido y nos vemos en la próxima. Y recuerda seguirme para más contenido.